loves me. She hates the way that I talk, I smoke, I stare. I'm a king in a castle. I'm the ghost in the cornholes cut out in the sheets. I'm about to be 30. I'm dead and I'm gone, that's alright with me. No me dio tiempo a hacer todos los yurmas a tiempo durante el calendario de Adviento, así que me voy a poner ahora un poco al día para así poder despedirme del 2020 en condiciones. Voy a empezar pegando todos los papeles del calendario de Adviento que me hizo mi madre en las hojas de aquí, que como podéis ver tengo pegadas hasta el día 17. Bueno, estoy aquí en Notion, que voy a organizarme el deporte de esta semana. Quiero hacerme bien un calendario para todo enero, pero bueno, como hoy tampoco tengo mucho tiempo, voy a organizármelo ahora y ya seguramente mañana o pasado os enseñaré como el definitivo. Ya conocéis esta plantilla porque ya os la he enseñado más veces y planeo normalmente siempre directamente sobre este calendario. Aquí, como veis, tengo el calendario y es de 27, así que nada, voy a ponerme lo que voy a hacer ahora. Buenos días a todos y bienvenidos a esta serie de vlogs en los que, bueno, estoy intentando terminar el año bien, reflexionando, conectando otra vez conmigo misma. No sé exactamente por dónde irán tirando, pero bueno, yo los estoy llevando a cabo. Hoy es lunes. ¿Lunes? ¿Qué día es hoy? Lunes 28 de diciembre. Hoy son los Santos Inocentes, así que voy a tener cuidado porque siempre me trago alguna. Pero bueno, el caso es que quería sentarme aquí a charlar un poquito con vosotros. Porque bueno, me tengo que poner a reflexionar ahora un poco en el journal. Me quedan nada, 2 hojas para terminarlo. No me lo creo. My world, I don't worry, darling. I just smile, 'cause you're by my side. And now your eyes open up every morning to the love that shines in mine, and I see it in yours too. So now I sing to you, and when you go, leave me here all alone. I'll be waiting, can't make it, because I know that after all this time, you'll read between these lines. Feeling fine, 'cause you said this is all you want. No more playing, playing, playing on all this. Waiting, 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 I'll call you mine. I know you feel the same as I do. No more playing, wishing, waiting. I was taken, 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 baby. Reminiscing on the time when we first met, I was tongue-tied, stupefied. What was it that I said? Probably something foolish that didn't make much sense. But you remembered a year later when I saw you next. When I told you, and I need to hold you, you said come right on over. I could not wait to show you. He estado actualizando en Notion los últimos libros que me he leído porque no los tenía apuntados, qué vergüenza. Y también en Goodreads. Y ahora me voy a poner que me sigan quedando estas 2 páginas en blanco del journal, que estas son las que he hecho esta mañana, que creo que ha quedado bastante guay, en plan muy al estilo scrapbooking. Y aquí sí que voy a escribir de reflexionar normal, porque ya aquí empieza todo lo que me hizo mi madre del calendario de Adviento. Entonces, pues bueno, ya para reflexionar y dejar el cuaderno 100% lleno, que madre mía, no me creo que lo haya terminado.
way it should be. Viernes 17 de abril a las 2 de la tarde desde la cocina. Esta mañana no ha sido como me esperaba. Sábado 18 de abril de 2020, desde mi habitación a la 1. Esta semana ha tenido tantos momentos especiales. Lunes 20 de abril. Acabo de perder la tarjeta SD de la cámara. Madre mía, qué drama de día porque no podía grabar vídeos. Martes 21 de abril, que es algo que no he hecho por causa del miedo. ¡Ay! Aquí fue. Os estaba leyendo algo que es parte de uno de los journaling prompts que estuve haciendo durante el mes de abril para intentar engancharme al tema de escribir. Y esto está escrito, el pasaje, el martes 21 de abril, desde mi escritorio. Desde mi escritorio a las 2 menos 12 minutos. Tenía que escribir sobre algo que no hubiera hecho por miedo. Y yo escribí lo siguiente. Ayer me tocaba hacer este prompt, pero realmente no quería sentarme a escribir sobre ello. Es algo que me da mucha rabia porque me hubiera gustado haberlo hecho. Seamos sinceras, hay pocas cosas que no haya hecho por miedo. Al menos, no cosas importantes o decisivas en mi vida. Pero quizás sí que hay una cosa que no he hecho por miedo. Abrirme un canal de YouTube en español. Quizás no lo pensé a tiempo, quizás no me creí capaz. Pero la cosa es que siempre me he quedado con las ganas. Es por ello que creé Studying with Alba en inglés, en donde no tendría que sufrir comentarios de personas que conozco. Pero también conlleva no ser yo al 100% y no hacer vídeos hablando porque no me siento cómoda y segura. Y esa decisión la tomé por el miedo al que dirán, el miedo un poco, ¿no?, a exponerme la Alba española que soy. Entonces, pues me sentía realmente mal porque sentía que no estaba haciendo lo que me gustaba. Y bueno, pues gracias a esta reflexión, sinceramente, tomé la decisión de empezar en YouTube haciendo vídeos en español porque sentía que en inglés al final no era yo misma porque no me expresaba de la misma manera, mi voz no era la misma, no era el mismo mensaje. Entonces, pues decidí subir un vídeo en español y pues ver qué pasaba. Y aquí estamos hoy. Y pues bueno, chicos, como os he dicho, el día 21... había escrito ese pasaje, ¿no?, en el que hablaba de que me había quedado con las ganas. Y ese mismo sábado 25, desde mi escritorio, a las 4 menos cuarto escribí: buenas tardes soleadas de sábado. Hoy está siendo un día muy especial. Hace poco escribí por aquí, el martes 21 de abril, página 6, en que quería empezar a subir vídeos en español, que me arrepentía. Así que hoy he cogido la cámara y me he puesto a grabar. Estoy tan contenta. Me da tan igual lo que diga la gente, me siento orgullosa y entusiasmada. Martes 16 de junio. Aunque no tengas muchas ganas, aquí estás. Perseverancia y paciencia. Hoy me apetece empezar el día por algo diferente y voy a empezar con las palabras de vocabulario de portugués. No sé si llegué a enseñaros la dashboard. Yo creo que sí, que la hice en uno de los blogmas. Como podéis ver, no ha cambiado nada. Aquí tengo el plan de trabajo de la semana. Voy a apuntarme lo que tengo que hacer de gramática ahora. Como podéis ver, ya tengo apuntado Memrise y las listas de vocabulario. Si acaso no os lo había enseñado antes, esta es la web de la que saco las listas de palabras. Hay muchísimas listas. En este caso, la que yo estoy usando es las 1000 palabras más frecuentes. Pero mirad, hay muchas otras. O sea, tenéis verbos más frecuentes, falsos amigos. En este caso, de portugués no hay mucho, porque portugués no es un idioma que se estudie tantísimo como, por ejemplo, inglés. Estoy segura que de inglés es que hay una burrada de cosas. O sea, está súper, súper bien. Mi intención de ahora, antes de comer, es encontrar inspiración para el bullet para el mes de enero, un poco para el 2021. Y creo que sé qué temática quiero, porque como os enseñé en un blog más, creo que fue, compré un pack de washi tapes así, pues de la luna, las estrellas y tal. Y el tema es un poco místico, me gusta mucho para el bullet. De hecho, lo he hecho algún año en Halloween, pero en blanco y negro y dorado, y nunca lo he hecho
en azules marinos, así que creo que para el comienzo de año voy a usar este de aquí. Sinceramente no tengo ninguna idea en concreto. Voy a revisar todos los posts que tengo guardados en Instagram y luego directamente me iré a Pinterest, o sea, clarísimamente. Y joder, me jorobo un montón porque luego veo estas combinaciones de colores y me gustan mucho, pero es que no tengo nada de esos tonos, es que nada. Entonces, Alba, no te líes la cabeza, vamos a hacerlo en azul marino. Like ivy crawling up the wall, we need to feel the sun. 'Cause we've grown cold from contact lows, falling out of love. And maybe I've ignored the signs. I tend to. Uno de estos días quiero ya grabar el vídeo de mis goals para 2021, de las resoluciones de año nuevo. Y tengo creado ya como que el primer trimestre, de enero, febrero y marzo. Y ahora me voy a poner con abril, mayo y junio. Y os lo voy a enseñar. Bueno, más o menos como podéis ver es bastante básico. Tengo el título del mes y luego una palabra que define el mes, que en este caso la palabra es un verbo. En enero tengo volver, en febrero tengo conectar y en marzo tengo crear. Y pues de eso va un poco. Y si luego lo veis en mi página principal, lo tengo como aquí puesto. En plan, estamos trabajando en entrenar yoga y journaling, objetivos de este mes, y luego aquí las sesiones que tengo que cumplir de esos hábitos. Buenos días y feliz último día del año. Esta mañana me voy de cita conmigo misma, me voy a comprar unos regalos de Navidad que voy a aprovechar esta mañana porque hay descuentos extra, será el último jueves del mes. Y nada, es la primera vez en muchísimo tiempo que no me voy sola de compras. Creo que desde que vivía en Francia me tengo que ir en nada porque quiero salir de casa a las 9, son menos cuarto, así que voy a hacer la cama, me voy a lavar los dientes, poner las lentillas y nos vamos. You know that I miss you, but I'm conflicted. The way that I feel about you, no, I should not feed it. And if you were the answer to all these questions, I think I'll be a man first. Admit that I made a mess here. Yeah, I made a mess here. Well, I made a mess here.